A veces una persona tiene miedo. ¿Tomo la decisión de volver a Teshuvá o no tomo la decisión? ¿Tomo la decisión de empezar a aplicar esta halajá o no tomo la decisión? Es algo personal. Pero cuando uno lo aplica, empieza. Hashem está presente. ¿Quién dice que Hashem está presente? Hashem lo ayuda en esta decisión. Perashat comienza Moshe Rabbeinu diciendo en esta perashá, mirá, observá que yo estoy colocando delante de ustedes el camino de la bendición o por lo contrario de la maldición. La persona tiene para elegir el camino de la bendición, el camino de la Torá. Esto le trae bendición a la persona o lo contrario. Hay algo interesante acá. Los comentaristas preguntan, la perashá comienza en singular, observá. Y termina el pasú diciendo en plural, Lifnehem, delante de ustedes. Observá que coloco delante de ustedes la verajá y la kelalá, el camino de bendición y maldición. ¿Por qué dice observá en singular y termina en plural delante de ustedes? También pregunta el Gaón de Vilna, ¿por qué usa el término de Anojí? Anojí, refiriéndose a Hashem, que Hashem está colocando delante de nosotros este camino de Berajá o Kralá. Anojí es un término de que Hashem está presente. ¿Qué quiere decir está presente Hashem? Está presente, nos colocó el camino. ¿Qué quiere decir está presente? Para contestar estas preguntas, dice en Gaón de Vilna lo siguiente. Toda persona tiene que tomar decisión en su vida. Y muchas veces la decisión depende mucho qué va a decir la gente. O yo estoy apto ya para tomar esta decisión. Y se pone en dudas. Dice Rey, observa. Anojí, yo estoy presente en tu decisión. Y esta decisión, cuando la tomes, vas a ver que te vas a sentir en un grupo. Más si se trata de espiritualidad. A veces una persona tiene miedo. ¿Tomo la decisión de volver a Teshuvá o no tomo la decisión? ¿Tomo la decisión de empezar a aplicar esta halajá o no tomo la decisión? Es algo personal, pero cuando uno la aplica, empieza. Hashem está presente. ¿Quién dice que Hashem está presente? Hashem lo ayuda en esta decisión. La persona abre un poquito y Hashem le abre un portón grande. Y después se encuentra con un grupo grande de personas que ya tomaron esa decisión. Y eso lo ayuda mucho más. Quiero culminar esto con un maasé sobre una persona que estaba en la época del Bat Ayn. Bat Ayn era un rab muy importante que vivió en Tzefat hace 200 años, llamado Rimbi Abraham. Solo como introducción les quiero contar que este Rimbi Abraham era un hombre muy kadosh, un rab muy kadosh. Cuando hubo en su época un terremoto muy famoso en Tzefat, él, cuando empezó el terremoto, estaba en la mitad de Tefilá, dijo a todo el minyan que tenía, el que se quiere salvar, que se acerque hacia mí, que se acerque hacia mí. Y así fue, todos los que se acercaron, se salvaron. El techo, en esa parte del Beit HaKnesset no se cayó, todo alrededor se cayó. Este era el Rabbi Abraham Batayn, era un rab muy kadosh. Él fue una vez a una levaya, un yudí simple, y lo acompañó hasta el cementerio. Todas las personas que estaban ahí preguntaron, ¿el Rabbi Abraham lo acompañó hasta el cementerio? Era un rab kadosh, no tenía tiempo para cualquier persona, una persona simple aparentemente. Fueron de la esposa de este hombre y dijeron, ¿tu marido hizo algo especial en su vida? Dijo, sí, hizo algo especial. ¿Qué hizo? Dijo, una vez mi marido vendía diamantes. Una vez fue de un árabe que era de una persona muy adinerada, la agarró este árabe y le estaba haciendo el negocio. Mientras tanto vino la hija de este árabe y vio que una persona linda este yehudi. Y le dijo al padre, papá, yo me quiero casar con esta persona. El árabe, un hombre muy pudiente, le dice al señor este, mira, mi hija quiere casarse con vos. No hay otra alternativa. O te casas o te casas. Yo quiero colocar fecha. Decime la fecha. El yehudi, este, pareciendo no predecible, pero él dijo, ¿sabes qué? Sí, yo también quiero. Dijo con jojma. Dijo, quiero tal fecha. Bueno, llegó el día del casamiento, todos los invitados. Vino este yehudi. ¿Qué hizo para salvarse? Había ahí un balde con agua caliente que estaban sirviendo a la gente, el café, el té, esto, todo. Agarró el balde, se lo empezó a tirar encima. La gente le dice al hombre, ¿con este vas a casar a tu hija? Y lo sacaron todo, salí de acá, vos no tenés nada que ver con nosotros, vos sos un tipo mejnún, sos un tipo loco, le dijeron. Y así se salvó.
Dice la esposa, dice, mi marido toda su vida sufrió de estas quemaduras. Esto vemos en Mesirut Nefesh. Cuando uno se entrega, Hashem lo ayuda. Quizás no estamos en el nivel de esta persona, pero sepamos que cuando tenemos que avanzar un paso, avancemos, Hashem nos va a ayudar. Este Rabí Abraham dijo, ¿saben por qué lo acompañé hasta el cementerio? Porque vi como había una columna de fuego que lo acompañaba a esta persona. Por eso yo decidí una columna, la Shejina estaba acompañando a esta persona. Sepamos, cuando nosotros queremos avanzar, no tengamos miedo. Hashem nos va a ayudar y después nos vamos a hacer del grupo que recibe la Shejina. Shabbat Shalom, Umeborah.